listos para aprender? ¿Están listos para usar su creatividad? ¿Sí? Bueno, la maestra está muy lista. Hoy vamos a tener una actividad muy especial. Vamos a hacer un sol. Me pregunto, ¿por qué vamos a hacer un sol? Porque hoy nos vamos a enfocar en la letra S. Letter S. Sí. Hola, letra S. Hello, letter S. Yay, are you ready? ¿Están listos? Bueno, antes de empezar, vamos a cantar nuestra canción de bienvenida. Yo les canto en inglés y ustedes me cantan en español. ¿Listos? My friends are here today. My friends are here today. We're so happy. My friends are here today. Yay, good job. ¿Cómo estás? How are you? Oh, you're doing awesome. Good job. Oh, but I see some friends are tired. Oh, it's okay if you're tired. Maybe you're hungry. Pero a lo mejor tienes hambre. Está bien como te sientas, porque son tus sentimientos. Bueno, ¿estás listo para cantarle a la maestra Nayeli? Listos, le vamos a cantar en español. Puedes aplaudir, puedes usar un instrumento o usa tu boca para cantar. ¿Listos? La maestra está aquí, la maestra está aquí. Estamos contentos que la maestra está aquí. ¡Hola, amiguitos! Y sí, la maestra sigue contenta de estar aquí con ustedes en otro video. Bueno, vamos a empezar. Y empezamos por cantarle nuestra letra. Porque la pregunta de hoy es, ¿qué letra es esta? The question of the day is, what letter is this? Yo ya les dije, ¿se acuerdan qué palabra, qué letra es? ¡Sí! Es la letra S. Letter S. La maestra tiene una canción muy especial para darle la bienvenida a nuestra letra S. ¿Listos? Las letras, aprendamos las letras. ¿Qué letra es esta? ¿Qué letra es esta? Letra S, 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 S de sol. ¡Oh! Sí, espero que se aprendan la canción porque nos ayuda a hacer conexiones y aprendiendo la letra S. Muy bien. Bueno, hoy les voy a explicar lo que vamos a hacer. Vamos a repasar los materiales y juntos vamos a hacer esta actividad. Necesitamos papel, puede ser papel de cartulina, puede ser un cartón, de los de cajas, cafés, podemos usar eso. Y tenemos un bubble wrapper, son el papel que usamos para envolver las cosas de vidrio, cerámica, que son muy delicadas. Eso lo vamos a usar porque sentimos la textura, las burbujitas que se hacen con el aire y el plástico. Sí, las burbujitas están atrapando el aire y hacen una textura muy suavecita como si fueran unas almohaditas de aire. Y vamos a usar pintura. Vamos a usar azul por el cielo, blue for the sky, y amarillo, yellow, porque yo voy a hacer un sol amarillo. Vamos a usar una brocha. Vamos a usar unas tijeras. Vamos a usar un pegamento para pegar nuestro papel mientras vamos formando el solecito. Y también necesitamos, si lo tienen, nuestro libro Matías y su gran caja de crayones. Matías and his big box of crayons. Y saben que lo tenemos en inglés, en español y bilingüe para que lo puedan tener en casa y aprender los colores. Y esa actividad fue inspirada por el artista Matías, que hizo un hermoso sol para el color amarillo. Vamos a leer, a ver qué dicen. Amarillo. Hola, crayón, ¿cómo te llamas? Soy el amarillo. Amarillo, como el sol brillante.
Amarillo, amarillo, amarillo. Dibujaré un sol luminoso. Y miren, aquí tiene su sol amarillo. So, vamos a hacer nuestro solecito, pero lo vamos a hacer un poco diferente a como lo hizo Matías. Bueno, yo ya empecé. La primera parte, si tienen un papel blanco o de cartón, vamos a pintar la hoja azul para que pongamos nuestro sol. Porque ¿dónde está el sol? ¿El sol está en el pasto? No, maestra. ¿El sol está en el cielo? Sí, maestra. El sol está arriba en el cielo. Eso tenemos que hacer nuestro sol. Luego yo usé otra hojita de bubble wrapper, le pasé una capa de pintura amarilla y imprimí, puse la hojita arriba de un papel blanco y dejó una textura. So yo tengo diferente. So esto lo vamos a hacer juntos. So esto es lo que vamos a necesitar. Y también les quiero decir que como estamos trabajando con la letra S, vamos a aprender a cómo escribir la letra S. Letter S, porque tenemos un nuevo libro que va a punto de salir, donde nos enfocamos en el alfabeto, en inglés y en español. So vamos a aprender a cómo escribir la letra S. Y tenemos que repasar nuestras matemáticas. Tenemos que hacer nuestro patrón. We have to make our pattern. Sí, para seguir aprendiendo. Y aprendiendo nuestras figuras, nuestros colores y contar y hacer un patrón que es algo que se repite y se repite y se repite. Bueno, voy a acercar la cámara para que me acompañen a aprender el patrón, la letra S, y vamos a hacer nuestro sol. ¡Ay! Tenemos muchas actividades hoy. ¡Qué emoción! Vamos a aprender muchísimo. Bueno, nos vemos en la mesita de arte. Bueno, aquí está nuestra hojita listas para escribir la letra S. Y nuestro libro va a estar disponible muy pronto para que ustedes me acompañen a hacer la letra S. Bueno, voy a usar mi lápiz, pencil. Voy a usar mi pencil para escribir mi letra S. S de el sol. Sun. Sol. Sun. Bueno, ¿empiezo a escribir de abajo? No, maestra. ¿Empiezo del medio? No, maestra. ¿Empiezo de arriba? Sí, maestra. Nuestras letras mayúsculas empiezan desde arriba. So voy a empezar desde arriba. Voy a hacer unas curvas para hacer mi letra mayúscula. ¿Listos? Y vamos a trazar. Vamos a seguir los puntitos. Los puntitos nos ayudan para formar nuestra letra S. Muy bien, sigamos. Letra S. Sol. Sun. Letra S. ¡Muy bien! ¿Cómo te quedó tu letra S? La letra mayúscula. Ahora vamos a hacer la letra minúscula, la lowercase s. Y empezamos de abajo. No, maestra. Empezamos de en medio. Sí, maestra, porque esta es la letra minúscula. This is the lowercase. ¿Listos? Vamos a seguir siendo las curvas. S. Letra S. Letter S. Letter S. Sun. ¡Oh! ¡Muy bien! Los puntitos nos ayudaron para trazar nuestra letra S. Ahora la vamos a hacer aquí solitos. Empezamos de arriba, curva y curva. Empezamos de arriba, curva y curva. Curva, curve, 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 curve. ¡Muy bien! Y ahora vamos a hacer nuestra letra minúscula. Vamos a empezar de en medio. Curve, curve. Curva, curva. Curve, curve. Curva, curva. Curve, curve. ¡Oh, muy bien! ¡Lo logramos! Hicimos nuestra letra S. S de sol. Sun.
Muy bien, ¿cómo te quedó? Me gustaría que compartieras la actividad de cómo te quedó tu letra S. Muy bien. Bye, letra S. Bueno, vamos a empezar nuestro patrón. Amarillo, verde. Amarillo, verde. Amarillo, verde. Muy bien, y ahora ayúdame. ¿Qué sigue? ¿Pongo un verde? ¡Oh, no, maestra! ¿Pongo un amarillo? Sí, maestra, sí, un amarillo. A ver, ¿y aquí qué sigue? ¿Un amarillo? ¡Oh, no, maestra! ¿Sigue un verde? Sí, maestra. Ese es nuestro patrón. Ese es a pattern. ¿Listos? Vamos a decirlo junto con en inglés y luego en español. ¿Listos? Yellow, green. Yellow, green. Yellow, green. Yellow, green. Muy bien. Ahora en español. Amarillo, verde. Amarillo, verde. Amarillo, verde. Amarillo, verde. Muy bien. Hicimos nuestro partido. Y lo dijimos en español y en inglés. Muy bien. Y ahora voy a conectar mi patrón. Amarillo, verde. Amarillo, verde. Yellow, green. Yellow, green. Y aquí está nuestro patrón. Muy bien. Bueno, muchas gracias por hacer nuestro patrón. Adiós, cubos. Bueno, ¿están listos para hacer nuestro solecito? Yo aquí tengo mi papel amarillo. Espero que ustedes lo tengan listo. Y lo voy a poner de este lado. Y voy a sacar el papel de el bubble wrapper. Porque aquí les voy a enseñar lo que pasa cuando le ponemos pintura. Yo voy a usar mi color amarillo. Y voy a poner unas gotitas. Y luego voy a usar mi brocha para pintar. Vamos a mover la pintura al toda la hoja para cubrir todo. Amarillo, yellow, amarillo, yellow. My sun is yellow. Amarillo, amarillo, mi sol es amarillo. Amarillo, amarillo, my sun is yellow. Ok, casi ya cubrimos toda la parte. Y ahora lo que. ¡Uy! ¿Escuchas el ruido que hace? ¡Hace ruido! ¡Qué maravilla! Estamos escuchando con nuestras orejas y estamos sintiendo la textura del papel, porque no está plano. Tiene burbujitas. Son los colchonitos de aire que crea el plástico con el aire. Bueno, ya acabé de pintar y ahora voy a agarrar mi papel blanco, y lo voy a poner encima y voy a presionar. Vamos a contar del 1 al 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora en inglés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Wow! Lo despegamos y mira, deja una textura muy bonita que lo vamos a usar para crear nuestro sol. ¡Oh! ¡Qué hermoso nos quedó! Bueno, voy a poner esto al lado para que vayamos creando nuestro sol y prepárense con sus tijeras. Bueno, aquí tengo mi papel azul donde voy a hacer mi sol. Yo aquí tengo mis hojitas y tengo mi papel, my bubble wrapper. Y lo primero que tenemos que hacer un círculo, porque el sol está en una forma de un círculo. ¿Y sabían que nuestro sol es una estrella?
una estrella gigante. Sí, y puedes aprender más sobre el Sol en nuestro libro de Exploring the Solar System, Explorando el Sistema Solar. Ahí donde puedes aprender un poquito más sobre el Sol y los planetas y nuestro sistema solar. Bueno, listo mis tijeras. Creo que voy a hacer mi sol de papel. So voy a usar un lápiz para hacer un círculo. Circle, circle. Ya hice mi círculo. Y voy a recortar mi círculo para que lo pegue en mi papel. Y aquí tengo mi solecito, tengo mi círculo. ¿Ven la textura que tengo ahí? ¡Oh, me encanta! Y luego voy a cortar pedacitos, voy a cortar tiras para hacer los rayitos del sol. Sí, vamos a cortar tiritas. O abre, cierra, abre, cierra, abre, cierra, abre, cierra. Y mucho cuidado con cortar. Agarras el papel. Agarramos el papel con nuestra mano y con la otra mano agarramos las tijeras. Y en el círculo chiquito va nuestro dedo gordito. Y en el otro círculo grande van los demás dedos. Y abrimos, cerramos, abrimos, cerramos. Open, close, open, close. Bueno, vamos a seguir cortando nuestras tiritas para formar nuestro sol. Our sun. Qué hermoso nuestro sol. Le decimos gracias, Señor Sol, por darnos luz, por darnos calorcito, por estar aquí en nuestro, por estar aquí en nuestro sistema solar. Como queremos al solecito. Gracias por ser tan hermoso. Estoy formando mi solecito de texturas con diferentes materiales, con papel, pintura. Y voy a cortar las tiras de diferentes tamaños para que quede muy bello mi solecito. Y así vamos cortando. Voy a poner este. Y aquí. Uy, esta también. Tengo otra. ¡Qué hermoso se ve nuestro solecito! Y ahorita nos vamos a pegar. La maestra está cortando primero para medir mis rayitos. Le podemos poner más encima. Podemos rellenarlo con diferentes tamaños. Que voy a poner más y ahorita lo pegamos. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va con tu solecito? A ver. ¡Ahí está mi solecito! ¡Muy hermoso mi sol! Y ahorita vamos a escribir la letra S. S de sol. Bueno, yo voy a pegar mis partes. Voy a hacer un espacio. Voy a poner resistol alrededor. Es muy importante controlar el resistol. No poner mucho. No darle mucha fuerza. Así, poquito, no mucho. Vamos a poner nuestro sol en el papel. Y vamos a presionar. Para que quede bien pegado. Y ahora lo que voy a hacer, voy a pegar alrededor. Alrededor para pegar mis rayitos de sol con que tienen texturas y tenemos que mantener el control de la cantidad que sale. Bueno, yo ya puse resistol y le vamos a pegar nuestros rayitos. Vamos a pegar y vamos formando nuestro solecito. Aquí está.
¡Qué hermoso! Me gustaría que compartieras en Little Dreamers Publishing o en las redes de la maestra Nayeli de cómo te quedó tu sol. Quiero ver la magia que creas con estos materiales. Sí, a ver, aquí tengo otro pedacito. Es como un rompecabezas. Estamos usando nuestro pensamiento crítico para formar nuestro sol. Aquí está otro. Ay, ay, ay. Aquí está otro. Aquí está otro. Muy bien. Yo le voy a poner un poquito más porque quiero pegarle un poquito más de rayitos. Y así va quedando el solecito. Muy hermoso. Aquí ya mero acaba la maestra. Y así quedó nuestro sol. ¡Qué hermoso está! Y vamos a escribir nuestra letra S de sol. ¿Listos? Hacemos una curva arriba y una curva abajo. ¿Listos? Curva, curva. Esta es letra S. Esta es nuestra letra S mayúscula. Y vamos a hacer la letra S minúscula. ¿Vamos? Curva, curva. Y así quedó nuestro solecito. ¡Qué hermoso! ¿Les gustó? A mí me fascinó cómo quedó esa actividad porque hicimos arte, exploramos con diferentes texturas y escribimos nuestra letra S. ¡Muy bien! ¡Qué hermoso! Bueno, ya llegó la hora de despedirnos. So, vamos a acercar la cámara para que nos despidamos y cantamos nuestra canción de... Bueno, ¿qué les pareció esta actividad? ¡Qué divertido! Hicimos nuestro sol. We made a sun. The sun. El sol. The yellow sun. El sol amarillo. Me divertí haciendo esta actividad con ustedes. Espero que hayan aprendido mucho y que se hayan divertido. Espero que compartan su proceso de aprendizaje con la maestra Nayeli en su cuenta de Instagram, maestra Nayeli. Bueno, nos vemos muy pronto y que se la pasen bien y cuídense mucho. ¡Adiós!